Yo en estos años largos he conocido de verdad al Partido Socialista. He conocido la esencia del socialismo y de los socialistas vascos. La enorme valentía cívica que han demostrado. He visto ante mis ojos la dignidad de los justos. Yo he estado en las casas de estos concejales y de estos militantes, en esas casas atacadas. Yo he estado en las casas del pueblo quemadas. He estado en los funerales de nuestros compañeros asesinados. Y he visto la fuerza, la enorme fuerza moral de nuestro partido. Porque el Partido Socialista no somos su secretario general o sus dirigentes. No, no. El partido es una idea compartida. El partido son unos valores que nos unen. Pero sobre todo, son las personas que no renuncian y no van a renunciar nunca, pase lo que pase, a sus ideales y a la libertad. Ese es el Partido Socialista. Para nosotros, para los socialistas, la crisis es un problema que nos obliga a nuestro pesar a reducir algunos gastos, a apretarnos el cinturón, pero tenemos muy claro qué es lo intocable, y es verdad que hacemos esfuerzos y ajustes, y a veces difíciles, pero lo hacemos para poder sostener precisamente los servicios públicos, ¿eh? Para poder mantener las políticas públicas de igualdad y de solidaridad, porque eso es lo intocable. Lo hemos hecho, por ejemplo, en Euskadi. En Euskadi hemos tenido que reducir los presupuestos, reducir gastos en todos los capítulos, en todos los ámbitos, pero mantenemos la universalidad y la calidad de la educación, de la sanidad, mantenemos las políticas sociales de protección, porque son la red que garantiza que no dejamos a nadie abandonado en este país. Y esa es la gran diferencia, mantener y reforzar, como hacemos los socialistas, o reducir y desmantelar, como hace la derecha.